Orson, ¿cómo andás? Sí, ¿me conseguiste el número de hora cero con Sherlock Time? Sí, es que estaba buscando. Ay, dale, buenísimo. Tengo que ir a hacer una entrevista. Sí, de camino paso y la busco. Dale, dale. Gracias, che, un abrazo. Orson. Coleman. Acá tengo lo tuyo, ¿eh? La edición especial del 58 de Hora Cero Extra. Ah, la mierda, no la quiero ni abrir. Tengo miedo de arruinarla, che. Más vale, papá, eso es una joyita coleccionable de Westergel. ¿En qué andás? Ando obsesionado en la búsqueda de una película. A ver. Que se hizo acá en Rosario, en el 34, El Hombre Bestia, ¿la conocés? ¿Posta? Sí. Yo cuando estudiaba cine hice un proyecto sobre esa película. Nah, me estás jodiendo. ¿Y qué sabe de la peli? Te lo juro, boludo. Es más, tengo una entrevista con Saverio Giaquinto, hijo. El hijo del que encarnó el papel del Hombre Bestia. Pará, pará, pará. Me va a dar un bobazo, loco, con eso. Escúchame, ¿vos tenés una entrevista grabada a Saverio Giaquinto? Por supuesto. Ah, mira, yo te voy a dar una dirección de correo. Alfredo se va a querer morir cuando se entere. Por favor, mandale los crudos. Te lo pido, por favor. Yo se lo paso, pero mirá, te cuento a vos. Hay dos cosas importantes que yo me acuerdo de esa entrevista. Primero, que este señor le llevó las latas a un tipo para que se las pase y este señor no se las devolvió nunca. O sea, le dio un VHS con la película, pero las latas se las quedó, cualquiera. Además, también le llevó un cuaderno con recortes de diario del padre que tampoco se lo devolvió. Y ahí está todo. Todo tiene que estar ahí. Eso es lo que tengo que encontrar. ¿Pero quién es el tipo? Escúchame.